Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. ¿Cómo amanecieron todos? Yo con sueño. Yo también. ¿Quién hizo la maqueta de la célula? Yo lo hice, yo ya lo mandé. ¿Qué clase? ¿Qué clase, Frank? La número 3. Aquí está, yo tengo aquí la clase número 3. A ver. 1, 2, 3. Debería dejar 4 páginas. Yo voy a dejar 5 hojas, por las dudas. O sea, doble carátula. Serían, a ver, si tú tienes, si vas a hacer con doble carátula, es 1, 2, 3, 4, 4, 6, 4. Gracias. Listo, profe, ya escribí, voy a esperar a mis compañeros. Ok. Yo terminé, profesor, también. Ya. Entonces me falta poner clase 4 y termino. Ah, sí. Ya terminé. Ya terminé el título. El profesor solo está el título, ¿verdad? Porque yo solo veo el título. La fecha y el título, nada más. A ver, ya acabó John, ya acabó Ariana, Jorge acabó. Yo profesor, ya acabé. Acabó Jorge, Frank. Yo también. Frank ya acabó Moisés, ya acabó Angelina. Adrianito, ¿cómo vas? Ya, muy bien. Ahora, entonces, pasamos a la siguiente. A ver, habíamos dicho que hoy vamos a ver los ángulos formados entre rectas paralelas cortadas por una secante. Entonces, ángulo formado por dos rectas paralelas y una secante. Uno de los primeros ángulos que vemos que se forman por dos rectas paralelas y una secante son los ángulos alternos. ¿Por qué se llaman alternos? Porque uno se encuentra a la izquierda y el otro a la derecha de la recta secante. Y son internos si se encuentran entre las paralelas y serán externos si se encuentran fuera de las paralelas. Si nosotros vemos la gráfica, el ángulo beta con el ángulo tita, estos dos ángulos son alternos. Acá están las paralelas, la recta L1 y la recta L2. Esas son las paralelas. Y la secante es esta otra recta que las cruza. El ángulo beta está a la izquierda de la secante y el ángulo tita está a la derecha de la secante. Esos ángulos, uno a la izquierda y el otro a la derecha, se llaman alternos. ¿Correcto? Y son alternos internos porque están entre las paralelas en este sector. Están los internos. Y esos ángulos tienen la misma medida. Son iguales.
Los ángulos alternos externos también son alternos porque están uno a la izquierda y el otro a la derecha. ¿Correcto? Uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y por fuera de las paralelas. No están en este sector que es interior. Están afuera. Por eso se llaman externos. Y esos ángulos también tienen la misma medida. Por lo tanto, son iguales. Entonces, en conclusión, los ángulos alternos son iguales, sean internos o sean externos. Anoten, por favor. Así como está. Profesor, de eso de algo alternos, externos, ahí esa letra la pongo como una Y al revés. Así es como una Y al revés, así como lo ves. Ah, sí, eso justo iba a decir, profe, que sí parece. Ya, profe, listo, completado todo, hecho, listo. Yo también ya acabé, profesor. Ok, confírmeme los demás también, por favor.
Ya terminé, profesor. Okay. Ya terminé, profesor. Listo. Ya terminé, profesor. Okay. ¿Alguien falta? Yo, profe. Ya, avísame, hijo. Ya. ¿Ya está? Sí. Muy bien. A ver. Entonces, continuamos. Y ahora vamos a ver a otro tipo de ángulos, a los ángulos conjugados, sea externos o sea internos. ¿Qué cosas son ángulos conjugados? Ángulos conjugados son aquellos ángulos que se encuentran a un mismo lado de la recta secante. Fíjense que aquí las paralelas son estas dos diagonales que están aquí. Y esta que las corta es la secante. Entonces, los ángulos que se encuentran a un mismo lado de la secante se llaman conjugados, sea los que están a la derecha o sea los que están a la izquierda. Pero tienen que ser dos que estén a un mismo lado. Por ejemplo, el ángulo 3 con el ángulo 6, estos dos ángulos son conjugados. ¿Por qué? Porque se encuentran al mismo lado, al lado derecho. Y además son internos, son conjugados internos. Estos dos, el 4 y el 5, también son conjugados internos, están a un mismo lado. El 2 y el 7 también son conjugados, pero son conjugados externos, se encuentran fuera de las paralelas. El 1 y el 8 también son conjugados, pero externos. También se encuentran fuera de las paralelas. Los conjugados, sean internos o externos, tienen una característica, que ellos son suplementarios. ¿Qué quiere decir eso? Que la suma de sus medidas va a ser igual a 180 grados. Por favor, anotar lo que ven en pantalla. No, primero yo lo atiendo toda la clase y después al final como yo lo escribo rápido, ya lo escribo. Es lo ideal, es lo ideal. Muy bien, continúen. ¿Profesor, se escribe eso? Así es. Tienen que utilizar, por favor, sus reglas. No me hagan las gráficas a pulso, porque esto tiene que llevar un orden. Entonces, para que se vea presentable, tienen que trabajarlo con regla, ¿ya? Por favor. Sí, profe, tranquilo. Yo reconozco mis problemas con el pulso, así que yo siempre utilizo regla. Ah, perfecto, perfecto. Me parece bien. Por eso me quedaron así. Muy bien. Yo no lo hago. Muy bien, Ariana, muy bien. Tiene que trabajarse con reglas siempre, ¿ya? Sí, cuando yo hago líneas, yo uso regla. Porque no, no me pregunte, profesor. Cuando yo quiero ver el video en la plataforma, ahí dice bajito YouTube. ¿Por qué dice YouTube? Porque los videos que yo preparo con ustedes, que yo grabo con ustedes, antes de ingresar a la plataforma, los subo a mi canal de YouTube. Y de ahí jalo el link. ¿Ya? Gracias.
Si alguien desea luego por interno, alguien desea conocer mi canal de YouTube, me pide el link por interno y la dirección y yo les entrego el cómo ingresar a mi canal, cómo me buscan, ¿ya? Por interno. Profesor, yo ya estoy suscrito a su canal. Ya, se suscriben y le dan a la campanita para que tenga más suscriptores. Muchas gracias. Pero ahorita lo importante es la clase, ¿ya, chicos?
Profesor, una pregunta. También se tiene que hacer como esas tres líneas que están ahí con una mancha. ¿Esto? Sí, profesor. ¿Ya? ¿Eso se dibujar? Claro, pero no le tienes que poner la mancha, pues estos son ángulos, hijo. Tú fácil puedes graficar las dos rectas paralelas y la secante y puedes agarrar y decir, ah, ya, este es el ángulo 3, este es el ángulo 2, este es el ángulo 1, este es el ángulo 4, ¿me entiendes? Pero no, justo estaba haciendo así. Si alguno lo quiere pintar o hacerlo como está, hágalo como está, no hay problema, sino que a la pregunta que me hace su compañero es que le digo, no necesariamente tienen que hacer como está, sino le pueden dibujar el ángulo porque finalmente estos son ángulos. Ok, pues gracias. Lista, profe, ya acabé. Ok, perfecto. A ver, me van avisando, chicos. Pues hay una pregunta, el número 8 que está ahí en las rectas, ¿se pone arribita como así? ¿Como una casita se pone arribita o no? Claro, ese sombrerito que tiene, no vayan a pensar que es para el sol, no. Ese sombrerito indica que eso es un ángulo. Ah, pero siempre, el 8 tienes que tiene. Tienes que ponerle, papi, tienes que ponerle. Ok. Sí, pero vea todos los números que ha puesto en esto, yo le he puesto esa casita, ese techito. Muy bien, muy bien. Yo igual, profe. Profesor, una pregunta, ¿se puede dibujar el hombre o no? Profesor, ya terminé. No es necesario. Ah, ya, entonces no lo dibujo si quiero. Me van avisando, por favor. Yo terminé, profesor.
Yo también, profesor. A ver, ¿quiénes faltan? Profe, yo. Ya, avísame, por favor. ¿Profesor, voy al baño? Sí. Profesor, ya terminé. Ahora sí estamos todos, ¿no? ¿O alguien falta, chicos? Muy bien, el silencio dice terminé, todo. Terminé, profesor. Ya terminé. Ya están todos. Muy bien. Estamos listos para la guerra. ¿Adrián no terminó? Me dijo que sí iba al baño. Muy bien. Ahora tenemos al tercer grupo de ángulos. Los ángulos correspondientes. Hemos visto ya los ángulos alternos, luego hemos visto los ángulos conjugados y ahora vamos a ver los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son aquellos ángulos que están a un mismo lado de la secante también, pero uno adentro y uno afuera de las paralelas, uno interior y otro exterior. Vemos acá, mira, el ángulo beta está dentro de las paralelas y el ángulo alfa está fuera, pero están a un mismo lado. Esos son correspondientes. Dentro y afuera, a un mismo lado, correspondientes. Dentro y afuera, a un mismo lado, correspondientes. Dentro y afuera, a un mismo lado, se llaman correspondientes. Y esos ángulos son iguales. Tienen la misma medida, ¿correcto? Entonces, si una recta secante corta a dos rectas paralelas, los ángulos correspondientes son los que están al mismo lado de las paralelas y al mismo lado de la secante. Muy bien, muy bien. Anoten, por favor. Ángulos correspondientes los pongo como subtítulo, ¿no? Igual como has puesto ángulos conjugados, igual como has puesto ángulos alternos, igualito. Vayamos haciendo, grabando en la memoria de la PC que ustedes tienen aquí arriba, grabando los ángulos. Hemos hablado de tres tipos de ángulos hoy. Estamos hablando profesor, de yo le envié la tarea de aritmética y del cuaderno de la tarea por la plataforma. Perfecto, perfecto. Ayer tuve corte de internet como 3 horas, casi 4 horas. Ah, ya. Y por eso es que subí las clases después. Yo hoy las clases las he subido ayer, creo, si no me equivoco, como a las 9 de la noche, ya 9:30, algo así. Ah, profesor, mándame que no pasó nada de clase. Ah, no, claro, menos mal, pero ayer no sé por qué se me cortó.
Y de ahí cuando vino me puse a subir recién las clases porque tampoco quería que pase un día más. Menos mal que no pueden las clases, profesor. No, ya le aumenté la velocidad más bien a mi internet de Movistar. Profesor, ya se va a acabar el Zoom. Ya se va a acabar el Zoom. Uy, qué pena. ¿Ahora qué hacemos, John? ¿Qué recomiendas? Nos salimos y podemos entrar para que no nos, para que nos deje todavía. Ahora termina. Ahorita vamos a hacer. Eso va a quedar ahí para cuando regresemos. Salimos y volvemos a entrar, chicos, al mismo link, ¿ya? Oh, ok. Listo.